Gracias, Brenda. Nos acomodamos, que vamos rápido con la información de los deportes. Y bueno, pues el equipo de Tigres está trabajando con miras al cierre del torneo, al último partido. Y ayer pues tuvimos acceso los primeros 15 minutos al entrenamiento vespertino. Ahí vemos a Miguel el Piojo Herrera, muy atento y divertido, sonriendo. ¿Por qué razón? Dice usted, ¿a poco están entrenando los jugadores de Tigres? Yo los veo parados, sin moverse, como las estatuas de marfil. Pues no, no son las estatuas de marfil, es el juego del calamar. ¿Ve usted esta serie que tuvo tanto éxito en las televisiones? Bueno, pues ahora Tigres la ha adaptado a su entrenamiento. Esta es la versión del juego del calamar, versión Tigres. Vamos a ver un poco en qué consiste este juego. Giver Becerra, que es el preparador físico del equipo, gritaba ¡luz verde! Y todos tenían que correr desde la media cancha hasta la línea de meta conduciendo la pelota. Cuando gritaba luz roja, tenían que detenerse, como lo estamos viendo en este momento en la pantalla. No se podían mover porque si no, pues volteaba la niña. Bueno, aquí no había niña, pero simplemente el Piojo Herrera lo señalaba para decirles, sáquese de aquí porque usted ya perdió. Ahí estamos viendo, se la pasaron bien. Esto es parte del calentamiento previo después del Interescuadras. No crea que nada más entrenaron eso para que después no ande criticando el equipo de Tigres. Habló Guido Pizarro al final de, o más bien antes de la práctica, porque la práctica fue, pues empezó por ahí alrededor de las 6:30 de la tarde y ya pues con este nuevo horario ya estaba todo oscuro ahí en la cancha del Volcán. Escuchemos al capitán de Tigres que habló de las actitudes de este hombre, Rafa Carioca, que cuando salió de cambio se fue directamente al vestidor. ¿Cuál es la posición que se tiene con respecto a situaciones como la que pasó en el partido anterior con lo de Carioca, que se va directo al vestidor, aparentemente algo ahí de molestia con Luis Quiñones cuando sale también en cambio? ¿Cuál es la posición que tiene el plantel? No, como toda familia siempre hay situaciones incómodas, pero siempre con ánimo de construir se resuelve. Creo que todos los que estamos acá siempre hemos puesto la institución por encima de todo, y esta no será la excepción. Seguramente el hecho no estuvo bueno, pero creo que son dos buenos chicos que siempre han respondido por el equipo y estamos todos en la misma línea para seguir logrando el objetivo. Después el condimento de que venga el Tuca para acá, seguro que será un condimento extra, un condimento lindo. Pero nosotros en los 90 minutos tenemos que estar muy concentrados en lo que tenemos que hacer nosotros. Viene el Tuca, señores, el fin de semana, el sábado regresa al Volcán, pero ahora como rival. La pregunta de que si lo abucharán o lo aplaudirán, yo creo que tiene que ser aplaudido. Es el técnico más ganador de la institución, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Donde son las cosas que están pesando bastante en sus decisiones a los aficionados es en las Chivas, porque Ricardo Peláez el día de ayer lanzó un comunicado en redes sociales donde dio a conocer que el actual entrenador del Guadalajara, Michel Leaño, será el encargado de estar en el banquillo también para el siguiente torneo, y aclaró Peláez que no es una decisión tomada por los resultados, sino por la persona, por el manejo de vestidor. Qué bueno que lo aclara Peláez, porque sabemos que por resultados no es, porque le ha ido peor que lo que le fue a Víctor Manuel Vucetich, que también fue corrido de la institución. Para contarles que he tomado la determinación de que Marcelo Michel Leaño sea el director técnico del primer equipo para el próximo torneo. Sé que habrá cuestionamientos y diversas opiniones al respecto, y por ello me gustaría explicarle a nuestra afición esta decisión mucho más a detalle. Así que una vez que termine nuestra participación en el presente torneo, ofreceré una conferencia de prensa para platicar sobre el tema.
Bueno, pues ahí la decisión de la directiva del Guadalajara con relación a su futuro inmediato, que todavía están peleando por ahí un lugar en repechaje en esta última jornada. Y vámonos con lo que sucedió también en partidos a media semana, porque había duelos pendientes como el de la jornada 11 entre Cruz Azul y León. El equipo de León le ganó 1-0 a la Máquina, que empieza a descarrilarse cada vez más. El campeón pues no encuentra la vía, la Máquina está perdiendo puntos importantes en la recta final del torneo, y el Pachuca, que tampoco da una, en casa empata 0-0 ante el Atlético San Luis. Este partido es pendiente de la jornada 5 y apenas se jugó ya prácticamente a una jornada que termine el torneo. Y hoy también hay actividad, el partido pendiente de la jornada 11 entre Pumas y Santos Laguna a las 19 horas, y partido ya de la jornada 17 también se jugará el duelo entre Atlas y Querétaro, con el que arranca la última fecha del torneo Grita México Apertura 2021. Y vámonos también con el 11 ideal que ha conformado la Conca Champions. La CONCACAF dio a conocer ayer los 11 mejores jugadores, o la mejor alineación del torneo, donde vemos la aparición de varios jugadores de los Rayados del Monterrey, campeón del certamen. Ochoa en la portería, y vemos a Sebastián Vegas y Jesús Gallardo de los Rayados en la defensa. Por ahí aparece Richard Sánchez, también está, bueno, dentro de los mexicanos, un jugador del Cruz Azul como Luis Montoya. Aparece Maxi Mesa en el medio campo, Federico Viñas en el ataque y Rogelio Funes Mori también, el otro Rayado que aparece en este 11 ideal del torneo de la Conca Champions. Y bueno, las malas noticias llegaron al campamento de los empacadores de Green Bay, y es que pues se desató una fiebre de malos resultados en cuanto a las pruebas COVID, porque resultó uno positivo y dijeron vamos a hacerle las pruebas a todos, y resulta que Aaron Rodgers, su mariscal de campo, el mejor jugador que tiene la institución, bueno, pues resultó que dio positivo y será baja para el partido del fin de semana, donde el equipo de los empacadores estarán enfrentando en la semana 9 a los Jefes de Kansas City. Así que otra vez nos vamos a quedar con las ganas de ver el duelo de Aaron Rodgers contra el quarterback del equipo de Patrick Mahomes, que pues ha sido con los Jefes un estelar y que pues se ha negado varias veces este duelo, y esta vez no será la excepción, ahora por haber dado positivo Aaron Rodgers, que le habían preguntado hace ya algunas semanas que si él estaba vacunado, y dijo ya soy inmune, pero nunca dijo que sí. Resulta que había sido una situación homeopática para que él pensara que ya no iba a sufrir de coronavirus, pero pues ahí está la realidad, y ahora la NFL lo tiene en la lista de reserva por COVID-19. Así las cosas con el equipo de los empacadores de Green Bay. Y bueno, también mencionar lo que sucede acá en la Ciudad de México, porque pues ya estamos cerca de que se juegue se corra el Gran Premio de México, que es el domingo, pero desde el viernes están las carreras de prueba, la quali el sábado por la tarde, así que ya la actividad ha empezado con todo el folclore que se vive en nuestro país. Y allá en la Ciudad de México pues más de 100,000 aficionados se dieron cita para poder estar presentes en esta exhibición que hizo Checo Pérez a bordo de su Red Bull, el RB7. Ahí estuvo dando unas vueltas, piruetas en el Paseo de la Reforma, antes de que fuera interrumpido por el movimiento feminista, pero a fin de cuentas el torneo pues sigue su marcha, la exhibición se realizó, el día viernes ya estarán con las pruebas, sábado la quali y el domingo el Gran Premio de México. Así las cosas. Checo Pérez pues dijo que estuvo feliz de haber estado con todos estos mexicanos que lo estarán apoyando. A todos, me encantaría bajarme, abrazarlos, saludarlos a todos, hay que cuidarnos mucho, ha sido increíble este día, nunca se me va a olvidar, qué locura, gracias, gracias de verdad, vean más, son momentos inolvidables, los quiero mucho.
Ahí estamos viendo a Checo saludando con la bandera mexicana y bueno, pues ojalá que pueda tener una buena participación. Difícilmente podamos pensar que quede en primer lugar porque ese está reservado para Max Verstappen en dado caso que los dos vayan a entrar al podio. Checo tendría que dejarlo pasar para que Max sume más puntos y pueda derrotar a Lewis Hamilton, parte de la estrategia de Red Bull como equipo. Así que bueno, pues ojalá que esté dentro del podio Checo Pérez y haga felices a todos los mexicanos que estaremos muy al pendiente de su carrera. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente día.